el origen bíblico de la música. Es de vital importancia para los adoradores cristianos conocer el trasfondo de la música, así como el uso bíblico de la misma. Una definición de música, entre las diversas que existen, es: arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre, ya tristemente. Cuando investigamos en las Sagradas Escrituras, hallamos que Dios crea instrumentos de viento y de percusión, llamados tamboriles y flautas, los cuales fueron diseñados con mucho cuidado y esmero. En el libro de Ezequiel capítulo 28 versículo 13 se narra lo siguiente acerca de Luzbel. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Estos instrumentos, tamboriles y flautas, según escuchamos, fueron preparados y puestos a disposición de Luzbel, quien en ese momento era un querubín. Sin embargo, el arte musical se materializó en Jubal, hijo de Lamec, ver Génesis 4, 21. Este inventó los instrumentos de cuerdas y vientos. Es decir, arpas y flautas respectivamente. Se le considera bíblicamente padre del arte musical. Este nombre Jubal viene del hebreo Yubal, corriente, arroyo o música. De aquí podemos entender mucho lo que sucede a través de la música, ya que la música es entonces como un fluir, como el fluir de una corriente o arroyo, lo cual nos permite comprender que a través de los sonidos u ondas sonoras producto de la interpretación de los instrumentos musicales, ya sea de viento, cuerda u otra índole, se puede transmitir lo que esté fluyendo el corazón de la persona que los esté ejecutando. Esto era lo que sucedía cuando el rey David tocaba el arpa y el demonio se alejaba del rey Saúl, porque al escuchar el sonido que fluía de ese instrumento, podía claramente sentir y conocer que provenía de una persona cuyo corazón estaba lleno de alabanza para Dios, lleno de gratitud y exaltación de su grandeza, lo cual no era nada agradable para ese espíritu inmundo, porque que esa unción divina que estaba sobre el rey David, se transmitía a través de las ondas sonoras. Ver 1 Samuel capítulo 16 versículo 23. La palabra nos enseña además, que en los seres humanos hay una fuente, ver Proverbios 4, 23, de la cual emana todo lo bueno, todo lo que produce vida en nosotros, es decir, así como el corazón de carne que tenemos provee sangre que mantiene vivo todos los miembros y órganos de nuestro cuerpo y oxígeno a nuestro cerebro. De nuestro interior es que emana la vida nuestro ser espiritual. Pero nuestro interior también puede contaminarse, ver Mateo 15, 19, y llenarse de cosas malas y empezar a emanar muerte, dolor, miedo, tristeza, maldad y todo pensamiento pecaminoso. Cuando la fuente exterioriza lo que hay en ella a través de la boca, porque dice, que de lo que hay en el corazón habla la boca. Puede construir o destruir a su audiencia, de ahí que todo aquel que dé en su corazón fluyan los ríos del Espíritu, como lo dijo Jesús en Juan 7, 38, transmitirá a través de su adoración el fluir del Espíritu Santo por medio de su boca, pero aquel que está lleno de pecado, tristeza, dolor, maldad, también transmitirá eso a lo que lo escuchen, porque viene de su corazón. Quiero concluir con tres cosas. 1. Los instrumentos tienen el poder de transmitir a través de ondas sonoras, lo que esté fluyendo en el corazón del que los ejecuta, sea bueno o sea malo. 2. A través de la ejecución de instrumentos musicales se crea un ambiente propicio para que Dios se pueda manifestar. En cierta ocasión el profeta Eliseo fue consultado, pero no le vino revelación. Hasta que vino un tanedor, es decir, alguien que tocaba el arpa. Ver 1 de Reyes 3, 15. 3. El adorador puede ser canal de bendición o maldición dependiendo lo que haya en su corazón, cuando eleva adoración y alabanzas a Dios, porque de lo que hay en el corazón habla la boca.